¿se puede realmente activar la genética de la juventud? Basándonos en las enseñanzas del renombrado Dr. Joe Dispenza y el estudio de Ellen Langer, Counterclockwise, desvelaremos los secretos para vivir una vida llena de vitalidad y rejuvenecimiento. Así que prepárate para una experiencia transformadora. Recuerda que tendrás capítulos en el propio audio para poder practicar esta meditación sin escuchar la introducción las veces que quieras. El Dr. Joe Dispenza, experto en neurociencia y transformación personal, ha compartido su visión sobre la influencia de nuestros pensamientos y emociones en nuestra genética y en su libro El placebo eres tú, comenta lo siguiente: los genes que dependen del estado conductual se activan durante periodos de un intenso estado emocional. Tienden un puente entre nuestros pensamientos y el cuerpo, es decir, son la conexión mente-cuerpo, por lo que, a través de la información de dichos genes, podemos influir en nuestra salud a través de estados mentales y corporales que fomentan el bienestar, la resistencia física y la curación. En cuanto al estudio de Ellen Langer, Counterclockwise, Langer y su equipo recrearon un ambiente de la década de 1950 y seleccionaron personas de edad avanzada para investigar cómo la recreación de un entorno pasado y la adopción de una mentalidad más joven podrían afectar su salud y bienestar. Estos participantes, que superaban los 70 años de edad, se sumergieron en la cultura y estilo de vida de esa época. Se les pidió que actuaran y hablaran como si realmente estuvieran en esa década. Durante el tiempo que duró el estudio, los participantes experimentaron cambios notables en varios aspectos de su salud y bienestar. Los resultados mostraron mejoras significativas en la salud física y mental de los participantes. Se observaron mejoras en la función cognitiva, la flexibilidad mental, la memoria y la movilidad física. Además, los participantes informaron una mayor sensación de bienestar y una actitud más positiva hacia el envejecimiento. Este estudio sugiere que nuestra percepción del tiempo y nuestras creencias sobre el envejecimiento pueden tener un impacto significativo en nuestra salud y bienestar. Para adoptar una mentalidad más joven y desafiar las creencias limitantes sobre el envejecimiento, podemos experimentar una mayor vitalidad y una mejor calidad de vida. Es importante destacar que el estudio de Ellen Langer es solo una pieza del rompecabezas y que existen otros estudios e investigaciones que también abordan el tema de la percepción del envejecimiento. Sin embargo, su trabajo proporciona una perspectiva interesante sobre cómo nuestra mentalidad puede influir en nuestro proceso de envejecimiento. Y antes de empezar ya con la práctica, te voy a compartir unos consejos para ayudarte a integrar la meditación en la rutina. Establece un horario regular para practicar la meditación, ya sea por la mañana o por la noche. Crea un espacio tranquilo y cómodo donde puedas meditar sin distracciones. Utiliza recordatorios visuales como notas adhesivas o alarmas en tu teléfono para recordarte practicar la meditación. Experimenta con diferentes técnicas de meditación y encuentra la que mejor se adapte a ti. Sé paciente contigo mismo, contigo misma. La meditación es un proceso y los resultados se acumulan con el tiempo. Y ahora ya, encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte o tumbarte cómodamente y cierra los ojos. Toma 3 respiraciones bien profundas, inspirando y expulsando el aire por la nariz. Una vez termines esas 3 inspiraciones y expulsiones bien profundas, vas a enfocar tu atención en tu interior y vas a visualizar una imagen de ti mismo en un estado de juventud vibrante y saludable. Imagina cómo te sientes en ese estado y permítete sumergirte completamente en esa experiencia. Siente la vitalidad y la energía que te rodea. Mientras mantienes esta visualización, toma conciencia de tus pensamientos y emociones. Observa si hay alguna creencia limitante o negativa que pueda estar afectando tu expresión genética. Luego, suéltala y reemplázala por pensamientos y emociones positivas y saludables. Permanece en este estado meditativo durante unos minutos, permitiendo que tu mente y cuerpo se sincronicen en un estado de juventud y vitalidad. Ahora, para potenciar la experiencia, vas a visualizarte entre 15 y 20 años atrás. Contaré del 10 al 1 y al llegar al 1 estarás en una habitación o espacio donde te puedas sentir bien, representando un entorno temporal familiar de hace 15 o 20 años. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya estás ahí y puedes ver imágenes de hace prácticamente 2 décadas. Empieza a sonar la radio y escuchas una canción de esa época. Y revisas tu cuerpo. Observas cómo te sientes. Percibe tu vitalidad. Percibe tu energía. Conecta con ese momento de tu vida. Déjate sentir fuerte y con mucha energía. Sonríes a la vida. Eres capaz de cualquier cosa. Ahora te diriges a un espejo y te miras y observas tu belleza. Presta atención a tu piel, date cuenta de su suavidad. Ahora te concedo 2 minutos para que sigas con esa sensación jovial y llena de vitalidad, pudiendo tener la libertad de hacer lo que sientas en ese lugar en el que te encuentras. Puedes visualizar que haces deporte, que te tocas la piel, que te sigues mirando al espejo, lo que sientas, dejando ya que te inunde esa sensación saludable. Adelante. Ahora ya contaré del 10 al 1 y cuando llegue al 1 podrás salir de la práctica si así lo deseas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Te doy la enhorabuena por completar esta meditación para activar la genética de la juventud. Espero que esta práctica basada en las enseñanzas del Dr. Joe Dispenza y el estudio de Ellen Langer te inspire a explorar más sobre el poder de la mente y cómo podemos influir en nuestra propia salud y bienestar. Eres el creador, creadora de tu propia vida y tienes el poder de vivir la misma llena de vitalidad y juventud. Gracias por dejarme acompañarte en este viaje de crecimiento personal. Si te ha gustado esta meditación, no olvides darle un me gusta y compartirlo con aquellos que puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Suscríbete a mi canal para más contenido inspirador y transformador. Gracias, gracias, gracias. Y recuerda que tu esencia siempre te acompaña.